So here I am, an Erasmus student caught up in a foreign country while coronavirus is keeping us concerned. Uncertainty is chasing me as I'm wondering what will happen with my studies. I'm missing my family, but luckily I'm not alone here and I get to do things that keep me busy. Easter in Spain is such a big holiday that this year I had to spend far from my family. I haven't been able to travel and do torrijas with them as normally. Also, I was sick and they couldn't take care of me. Easter this year was just one more week of this quarantine. La Semana Santa en España son unas grandes fiestas que este año he tenido que pasar lejos de mi familia. No he podido viajar con ellos y hacer torrijas como de costumbre. También estuve mala y no pudieron cuidar de mí. La Semana Santa este año ha sido una semana más de cuarentena. If I have to be honest, the corona topic is overwhelming me a bit already. Life has changed in some ways, but I think I would handle it better if I wouldn't have to be constantly thinking of the things I don't have. Life is beautiful and I consider myself fortunate. Sounds corny, but I like to think like that. Si tengo que ser sincera, el tema del corona me está agobiando un poco ya. La vida ha cambiado de algunas formas, pero creo que lo llevaría mejor si no tuviera que estar constantemente pensando en las cosas que no tengo. La vida es bonita y me considero a mí misma afortunada. Suena cursi, pero me gusta pensar así. Masks? Things are changing lately. I go to the hospital and where doctors were the ones covering their faces, now patients are. It feels so weird, like we are a bit dehumanized. It's more difficult to communicate, to empathize, and to get the facial expressions. ¿Mascarillas? Las cosas están cambiando últimamente. Voy al hospital y, donde los médicos eran los que se cubrían las caras, ahora son los pacientes. Es raro, como que estamos un poco deshumanizados. Es más difícil comunicarse, empatizar y pillar las expresiones faciales. Inspiration is being hard to find without the proper stimulation from university or social life. But, like Picasso said, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Because that's what we can do now. Keep working so that inspiration is the one to find us. La inspiración está siendo difícil de encontrar sin los estímulos propios de la universidad o de la vida social. Pero, como dijo Picasso, cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Porque eso es lo que podemos hacer ahora. Seguir trabajando para que la inspiración sea la que nos encuentre. El gobierno ha creado el virus para vacunarme y rastrearme. Ah, espera, que ya tengo 128 aplicaciones en el móvil con las que pueden hacer eso. International News. 21st of May in Germany. Day of celebration with huge amounts of alcohol. Even though, in Ernst Ehrlicher Park in Hildesheim, most people respected the alcohol prohibition, except for a couple of small hidden groups. The rest of the people just enjoyed a warm, sunny day in family. Noticias internacionales. 21 de mayo en Alemania. Día de celebración con grandes cantidades de alcohol. Aún así, en Ernst Ehrlicher Park en Hildesheim, la mayoría de la gente respetó la prohibición de alcohol excepto por un par de grupos pequeños escondidos. El resto de la gente simplemente disfrutó de un agradable y soleado día en familia. Masken, Abstand einhalten, Sitzplatzvorgaben, Leitsysteme, Vorschriften. Viajar hoy en día es raro.